¿Es posible que haber sido víctima de una extorsión sexual te lleve a irte? Juan Carlos Woldrick fue víctima de una extorsión sexual feroz, brutal. Desde hace casi 4 meses no hay un solo rastro de él. Estamos en Cabaña El Rincón, la estancia donde trabajaba Juan Carlos Woldrick. 1000 hectáreas. ¿Cómo era su día habitual, su tarea? Se levantaba a las 6 de la mañana, trabajaba en el criadero de toros, se encargaba de todo lo que tiene que ver con el campo, controlar que no estén los perímetros dañados, que no se hayan robado ganado, vinculado a la hacienda. Y a las 12 hacía un primer parate para descansar. De las 12 a las 14 tenía tiempo para almorzar, descansar y después retomar la tarea hasta las 8 de la noche. El 30 de marzo a las 14:30 es la última vez que lo vieron sus compañeros. Ni bien se acredita la desaparición de Woldrick, empieza la reconstrucción tecnológica. Bueno, en esas primeras 48 horas se descubre que Juan Carlos Woldrick era víctima de lo que se conoce como sextorsión o extorsión sexual. Él chateaba en Facebook, aparentemente en ese chat de Facebook se presenta a alguien como una mujer que lo quiere conocer. Hay un intercambio de mensajes. En ese intercambio de mensajes, él le manda una fotografía a esta supuesta mujer adulta de Woldrick en calzoncillos, como parte de un intercambio de conocimientos. Y empieza a relacionarse con ella. De repente, cesa esa comunicación y ya los que habían obtenido su teléfono se presentan como integrantes de la policía. Buenas tardes, señor Juan, acá habla el comisario Roberto Rodríguez, de la Comisaría Primero de la Luz. Por favor, ¿se puede comunicar conmigo? Y le dicen, mire, Woldrick, usted está abusando de una menor de edad. Usted está chateando con esa menor y le está mandando fotos íntimas suyas y además está utilizando fotos de ella. Y ahí empieza lo que se conoce como una sextorsión. Le dicen, si usted no paga dinero, lo vamos a meter en cana. Yo lo llamo, le paso el número de mi cuenta, usted me hace el depósito ahí, automáticamente yo borro todo, elimino todo del teléfono de la menor y hago desaparecer los papeles. Lo empiezan a extorsionar y él empieza a juntar plata, desesperado, había vendido un auto. ¿Sabe qué, señor Juan? Se complicaron las cosas, porque ahora el fiscal ya sabe de todo, ¿me entiende? Y por eso yo quería solucionarlo el problema el mismo día, ¿vio? Lo que pasa es que usted tardó mucho. El fiscal me estuvo llamando, me estuvo diciendo que cómo puedo hacer un arreglo solo y que él también quiere sacar su comisión, así que... Mire, ¿por qué no me deposita 10 mil pesos más para el fiscal? Si no, lamentablemente, ¿sabe qué? Páseme su cuenta, yo le devuelvo los 20 mil pesos y bueno, mandaré la orden de allanamiento. Espere, 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 escúcheme. 10 mil pesos más y nada más. Sí, sí, señor Juan, 10 mil pesos y ya estaría todo solucionado. Ya mismo soluciono todos los problemas con el fiscal. Escúcheme, señor Juan, sabe que tenemos un problemita, porque ahora resulta que el juez también está al tanto de todo esto, me está pidiendo un dinero. ¿Escuchaste los audios? Sí, los escuché.
¿Cómo fue? Bravísimo. Fue bravísimo escuchar a mi hermano. ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? Mucho dolor. No saber y no poder ayudarlo. Él creía cada palabra de lo que le decían. Él se le notaba la voz, que tenía la voz quebrada cuando les hablaba. Como que les tenía miedo. Ya no sabía, no tenía más fuerza para seguir. La extorsión comenzó el 22 de marzo. Después, en días diferentes, Juan hizo 3 pagos depositando el dinero en la cuenta bancaria que le habían pasado. En total, 40.000 pesos. Pero los extorsionadores continuaron con el apriete. Y el 30 de marzo, publicaron una foto íntima de Juan en su Facebook con un mensaje que advertía: mirá, comunícate conmigo. Esto empeora. Mi hermana, el 30 de marzo a la mañana, mira en el perfil de mi hermana en el Facebook que hay un mensaje hacia él que se comunicara, porque si no esto iba a empeorar, donde aparece una foto de él íntima. Y mi hermana agarra y se lo manda a mi hermano a las 7:00 de la mañana. Mi hermano no la ve hasta las 12:00 que vuelve del trabajo. Pero le clava el visto, pero no le responde nada. Y ahí se corta toda la comunicación con mi hermano. Imaginemos que Woldrick sale de acá con un plan de irse, peor escenario, quitarse la vida por no soportar el escarnio posible, todo en el día que se descubre que lo están escrachando socialmente. ¿Posibilidades? Bueno, acá viene lo que está muy difícil de acreditar. Se fue para la zona de Hortensia, se fue para la zona de Ordoqui, donde solía parar porque tiene conocidos y tomaba algo en un bar. La investigación después que hizo la Policía Rural determina que la extorsión, el falso comisario, el falso fiscal, el montaje de Facebook, el hacerle creer que chateaba con una mujer mayor, después con una menor, se pergeñó desde la cárcel de San Nicolás. Y ahí dieron con 2 presos, Galeano y Esperón, que eran los presos que estaban detrás de la maniobra. Ni bien se hizo la denuncia por la desaparición de Juan Carlos Woldrick, 5:30 de la tarde de aquel 30 de marzo, empezó su búsqueda. El primer rastrillaje y la primera llamada cae en la Policía Rural de Bolívar. Después se suman los bomberos y empieza una búsqueda muy compleja, en zonas muy amplias, muy extensas. Este fue el destacamento que inició la búsqueda. Este es el camino de la Colorada, así se llama. ¿Y por qué vamos por acá? Vamos a conocer el lugar donde a mediados de junio los investigadores descubren un sitio que el propio Woldrick usó los días posteriores a su desaparición para pasar un tiempo, como una suerte de escala. Mirá. Acá está el lugar, ¿eh? Bueno, agarré un palo para no tocar las cosas. Si bien ya fue peritado todo el lugar, la escena recorrida por la fiscal, por la policía, las muestras levantadas, preservadas, claramente que acá hubo una persona. Ahora, si es Woldrick o no, lo tiene que determinar la justicia. Pero hay indicadores. Piensen que esto fue, se supone, 30 de marzo, los primeros días de abril, si es que esto fue el reparo provisorio de Woldrick. Todavía queda la pava acá, mirá. ¿Ves? La pava está acá. Los investigadores dejan asentado que acá hubo un rastro de un fogón, un pequeño fuego.
la nada misma, ¿eh? Uno llegó, en este caso, llegué acá porque tuve la información como para llegar, para orientarme, para no perderme, pero te voy a mostrar que no hay nada, mirá. Míralo desde acá. No se veía esto. Insisto, maizales, en alto. Esta escena da cuenta de que hubo una persona viviendo. Yo no sé si se fue muy lejos, si está en el medio del campo, sigue ahí dando vueltas, sin saber nada de lo que realmente ha pasado, y si se fue lejos o a algún lugar y esté con alguien, no sé por qué no se comunica con nosotros, por lo menos para decirnos que está bien. Esto es Ordoqui. Estamos a 20 kilómetros de la estancia El Rincón. Es un pueblo muy chiquito. ¿A qué venía Woldrick acá? Algún día en la semana, los fines de semana, tenía como lugar de esparcimiento un bar. Venía con el otro peón del campo, con la esposa del otro peón. El bar donde paraba, Chanta 4. Buenas. ¿Cómo anda? Disculpe la molestia. ¿Su nombre? Carlos Domínguez. ¿Carlos? Domínguez, sí. Ah, veo que tiene la foto de Juan. Venía, sí, por este tema. Toda la semana prácticamente venía. ¿Y con quién se juntaba? Con los muchachos acá del... los clientes de acá del bar. Porque la pandemia empecé a poner nombre a todos los vasos de los clientes. Mira. ¿Lo puedo tocar? ¿Me permitís? Sí, ahora. Este es debajo del vaso de Juan. Este es el vaso de Juan. ¿Y le decían paisa? Paisa le decían a este. El vaso del paisa quedó. Quedó acá. Y va a quedar esperándolo. ¿Y se enteró de la desaparición y qué pensó? ¿Cuándo se enteró? ¿El mismo día? ¿Día después? El mismo día que comunicaron que había desaparecido, esa tarde. Lo que queremos que se aclare, que viste, porque es algo que no podemos creer, claro, que haya desaparecido de esa manera. Yo acá estuve el lunes. Y esa noche estuvo sentado conmigo ahí en esa mesa. Y le pregunté qué le pasaba, pues lo noté raro y me dijo que andaba algo descompuesto del hígado. ¿No? Para mí, él se fue asustado de que lo iban a venir a llevar preso, de que estaban cumpliendo con todo lo que ellos le decían. Si él decidió quitarse la vida, todavía no lo pudimos encontrar. Que bueno, no tenía problema con nadie, no tenía ningún conflicto con nadie. Él estaba bien hasta que estos hijos de su mil madre aparecieron. Juan, por favor, si me estás viendo, por favor, volvé o comunícate con nosotros. Hacenos saber que estás bien. No importa si no quieras volver, pero por favor, comunícate con nosotros y decinos que estás bien. Por favor. El paso del tiempo lo hace todo más complejo. Se rastrilla, se busca, aparecen pistas, ropas, una recompensa que aumenta su monto. Pero nada se sabe de Juan Carlos Woldrick. Me quedo con ese ruego de la hermana. Sí. Si estás viéndonos, Juan, volvé. Sí. Esa es la más sana de las esperanzas. Que aturdido, con miedo al escarnio público, estafado, creyendo que son policías, que es un juez y un fiscal, realmente decide irse. Sí, porque yo pensé, y durante el viaje que hicimos, esto es muy cerca de Bolívar, toda la acción, pasás por dos estadios.
cuando sos víctima de la sextorsión, por lo menos creen que le pasó esto a Juan. Al principio es miedo. Él cree realmente que hay un fiscal del otro lado, un juez del otro lado, y los presos... ¿Y en Argentina? Claro. Pero ¿sabes qué pensaba? Y vale la pena escuchar otra vez esa forma de extorsionarlo, porque le puede pasar a mucha gente, ¿eh? Hay una piba que se suicidó por algo parecido. De no soportar ese escarnio, esa extorsión, el apriete. Los presos que saben, dicen, che, nos hacemos pasar por policía, fiscal y juez, que tal vez es cierto que pedimos coima para no armarte una causa o no meterte en cana. Por... Lo saben. ¿Lo querés escuchar de nuevo para ver la dimensión de cómo son capaces de apretarte, extorsionarte? ¿Hasta dónde Juan realmente creía que iba en cana por algo que no había cometido y que terminaba preso? Escuchá, porque son presos en una cárcel simulando ser la justicia. Yo lo llamo, le paso el número de mi cuenta, usted me hace el depósito ahí, automáticamente yo borro todo, elimino todo del teléfono de la menor y hago desaparecer los papeles. ¿Sabe qué, señor Juan? Se complicaron las cosas, porque ahora el fiscal ya sabe de todo, ¿me entiende? Y por eso yo quería solucionarlo el problema el mismo día, ¿vio? Lo que pasa es que usted tardó mucho. El fiscal me estuvo llamando, me estuvo diciendo que cómo puedo hacer un arreglo solo y que él también quiere sacar su comisión, así que... Mire, ¿por qué no me deposita 10 mil pesos más para el fiscal? Si no, lamentablemente, ¿sabe qué? Páseme su cuenta, yo le devuelvo los 20 mil pesos y bueno, mandaré la orden de allanamiento. Espere, escúcheme. 10 mil pesos más y nada más. Sí, señor Juan, 10 mil pesos y ya estaría todo solucionado. Ya mismo soluciono todos los problemas con el fiscal. Escúcheme, señor Juan, sabe que tenemos un problemita, porque ahora resulta que el juez también está al tanto de todo esto, me está pidiendo un dinero. La desesperación que tenía Juan en esa voz. El apriete. Realmente creía que esa persona, que él pensó que era una adulta, en realidad era menor y que había un juez en el medio, y en este país es todo probable, pago y... Y termino en cana. Un dato más y con esto cierro. La está laburando la causa la policía rural todo el tiempo. No le sacaron nunca la intensidad, la fiscal tampoco. Ahora, pasó del miedo, y abro pregunta, a la vergüenza, cuando el 30 ya publican en su Facebook su foto y le dicen esto empeora, pasa del miedo a la vergüenza, 3 meses, 4 se cumplen y no aparece ni un solo rastro. Por favor, si alguien lo vio, que se comunique con la familia. 911, lo estamos buscando. Juan, como te dijo tu hermana, era una estafa. Por favor, aparece. Pausa.